mencionar que las alegorías que estaban originalmente para el Congreso de la Nación están en el entorno de la Casa de Gobierno de Jujuy y que, como estábamos hablando hace instantes, están sus copias repuestas en el Congreso de la Nación y hay un proceso de restauración también en Jujuy de la obra de Lola Mora, porque en los suburbios de San Salvador de Jujuy también hay obra dispersa de Lola Mora. Y es importante decirlo. El otro monumento que no llegó a un feliz término fue su proyecto del Monumento a la Bandera, que tiene una estética propia del academicismo y que el que ustedes van a ver tiene más que ver con las vanguardias, las primeras vanguardias europeas, o el monumentalismo autoritario, o el retorno al orden de los años 30. No, no la visión más de la generación del 80 de Lola Mora, pero como a fin del siglo XX fueron repuestas algunas esculturas de Lola Mora, ustedes pueden ver el fuerte contraste entre dos estéticas, la estética de la generación del 80 y la estética ya de los años 30, del monumentalismo autoritario, que uno podría hacer una fácil analogía con los periodos políticos también, ¿no? La Argentina conservadora frente a la Argentina donde irrumpe el Estado, ¿no? A partir del golpe de 30 y luego hasta la actualidad. Digamos que las fuerzas del individuo vampirizadas por la importancia del Estado, que en el Monumento a la Bandera lo van a ver muy presente. Del Monumento a la Bandera acaba de salir un libro también de Carlos Jiménez y de Ángel Navarro, que es Memoria del Mármol y el Bronce, creo que se llama, que es un estudio del Monumento a la Bandera, que lo van a encontrar por poca plata en la Sociedad Central de Arquitectos, que es el sello editorial, ¿no? El libro de Navarro y Jiménez del Monumento a la Bandera, donde si quieren profundizar ahí tienen otra referencia bibliográfica importante. Bueno, ¿qué más tenemos? La otra vez una alumna de origen japonés, ustedes lo pueden ver en YouTube, hizo un análisis muy sintético y muy interesante de justamente el sepulcro de familia López Lecube, que también encontramos imágenes, esculturas de Lola Mora recientemente restauradas. Otro monumento interesante en esta apretada síntesis, porque ya tenemos que ir a un corte, es el monumento a Avellaneda. ¿Dónde? Bueno, yo sufro siempre cuando los alumnos googlean y hacen el trabajo práctico del Monumento a Avellaneda porque me veo leyendo siempre lo mismo que es lo que algún oscuro funcionario escribió, que está totalmente errado, ¿no? Sobre el Monumento a Avellaneda de la Plaza Alsina de la ciudad de Avellaneda, que es un monumento importante para considerar y que es interesante que hagamos el contraste con el segundo monumento a Avellaneda de Fioravanti, porque ahí vamos a ver las dos estéticas, como el monumento a la bandera, la versión Lola Mora y la versión Fioravanti-Bigatti. Acá tenemos lo mismo, pero acá más cerca de nuestra ciudad. Claro, exacto, justamente. El más monumento a la bandera y que tenemos esa influencia de Egipto, de Mesopotamia, la pirámide escalonada. De Fioravanti, el relieve, ¿se acuerdan los pilonos egipcios que están esos grandes relieves? Lógicamente vinculado con la obra Avellaneda. Y la versión de la generación del 80 de Lola Mora. Las dos estéticas, bien para hacer un lindo artículo que hay que háganlo ustedes, ¿no? Yo ya no me da. Ustedes lo van a hacer mejor. Entonces vemos las esculturas vinculadas a este erotismo propio de la generación del 80, desnudo sugerido, y la versión más hierática ya de José Fioravanti, para que ustedes puedan hacer su contraste, que es interesante contrastar, porque la próxima clase cambiamos de registro, nos vamos a pasar de esta vereda a esta. Entonces ya tenemos con Lola Mora. La última representante de esta estética de la generación del 80, impregnada del liberalismo de la época. En algún artículo también publicado acá en la universidad, me tocó analizar cómo cambian las alegorías, de la alegoría de la libertad, de la alegoría de la Constitución a la alegoría del orden o del Estado, del ejército, en los monumentos que van a venir después. Interesante. Para no hacer una fácil asociación ideológica, porque la realidad, como les dije antes, es más compleja que lo que a veces
En estas clases tan sintéticas tendemos a simplificar. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos vamos a un corte y después empezamos con los monumentos del centenario. Muchas gracias por la atención.